La energía eléctrica representa bienestar y calidad de vida. Su consumo sin conciencia nos afecta a todos. Yo soy Egni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares. Ministerio para la Energía Eléctrica inicia primera fase de asignación de viviendas para sus trabajadores. Suman 25 megavatios más al sistema eléctrico del estado Zulia. Avanzamos con las informaciones del sector eléctrico. Muy contento de formar parte de la entrega de la vivienda 4.600.000, especialmente con la familia del sector eléctrico nacional. Hemos hecho una alianza estratégica con el Ministerio de Hábitat y Vivienda para formar parte de este importante resultado que estamos dando el día de hoy, 120 apartamentos que le estamos entregando a la fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Con la entrega de estas soluciones habitacionales, el Ministerio para la Energía Eléctrica inicia la primera fase de asignación de viviendas de forma permanente y consecutiva, marcando un hito importante en la protección integral de su fuerza trabajadora. Con la activación de la unidad RU05 en la planta general en jefe Rafael Urdaneta, se suman 25 megavatios al sistema eléctrico del estado Zulia. Fuerza Laboral de Corpoelé del Zulia recibe más de 21.000 materiales, equipos y piezas para el desempeño adecuado de sus labores. También se les dotó de uniformes que fueron confeccionados en el centro textil de la Estatal Eléctrica. Autoridades de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios supervisaron los trabajos que se desarrollan en el marco del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Rehabilitación integral del puente sobre el Lago de Maracaibo, General en Jefe Rafael Urdaneta, optimizará su estructura para los próximos 30 años. Y con esto concluimos nuestro espacio noticioso por el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales.